a este tu programa Risa y Bomba, que cada día viene con mejores sorpresas. Disfrutarás de cada uno de nuestros segmentos habituales llenos de humor. Y este programa de así, vaya sin mí. Rechaza por si acaso. Ah, ni es nayo. Bueno, esta es nuestra nueva participante de la familia pariente, Irina La Loba. Prepárense porque esto va a ser Risa y Bomba. Mi nombre es Huberto, pero me dicen Uber. Soy dueño de negocio y pilar. No, mejor dicho, la columna vertebral de esta casa. Yo también, suegro, porque yo también vivo de usted. Digo, perdón, aquí pues. Otra sangrita, pero es un Uber. No creo que usted esté todo muerto. Mira, estoy brutal, negro. Ay, ya no, Uber. Ay, oye, tica, párame ese evento. ¿Vas a seguir con eso? Bueno, es mi turno. Yo soy Florencio y soy el socio del negocio del señor Uber. Soy el unicornio de esta casa que destella fútbol. Oiga, que me está luchando el sol con la cancha esa que está dejando. Ay, no. Bueno, bueno, luego yo lo limpio, que ya vas a empezar, yo. ¡Al fin se respira libertad en esta casa! ¡Oiga, y esa alegría con la que anda usted! ¡Que por fin vamos a estar libres, aunque sea por un par de días! ¡Ay, sí, verdad que Patroncito joven se fue con el Florencio, ¿ves? ¡Ay, ya me siento así como libre también, ¿ves? ¡Ya azoté ese trapo rosado que me tiene cansado! Ahora, si te ves bien contigo... ¿Qué le pasa? ¡No, que está bonita, que tenía rato que no te veía así! Oye, después de todo, el suegro mío se fue con el Florencio, a lo mejor... Iban a ser una de las de ellos por allá, ¿verdad? De él, si le está hablando soquetá, usted no ve que ellos se fueron para allá, para cosas de negocio. Usted no ve que quieren abrir así como un salón de belleza en el pueblito de Patroncito Juve. Cosas de negocio, ¿estás segura? Sí, señor. ¿Tú te imaginas ese Florencio cómo se alborotaría con ese poco de cholo allá? Oiga, y hablando de cholos y cholas, la India de la Seca, ese milagro que no ha venido por aquí, ¿verdad? Es raro que no ha venido a escudriría vida genial, porque a ella le gusta estar metida, no debe. Eso es verdad, eso es verdad. Ay, déjenme llamarla, a ver dónde anda metida. Ay, sí, ahora mismo la voy a llamar, a ver. ¡Halo, Frica, la hija! ¡Madre Paño, Madre Pagua! Ay, ¿cómo está la hija? Mire, que casualmente estábamos pensando aquí, hablando de usted. ¿Y ya llegaron más los Uber? ¿Cómo va a llegar si hace 2 horas que ese hombre se fue? Oiga, seca la hija, ¿y usted dónde anda metida? Que escucho así como un dialecto raro, un idioma raro que no es el suyo. Yo para acá, gente viene volando así, gente viene volando, yo para acá mismo. ¿Y dónde es esto que la gente llega volando? Allá la gente vuela. En ese lado. Ay, la hija, no sea bruta, que es eso, te llamas agropuerto, pedazo de India. ¿Agropuerto? Sí, es ese mismo. Ese mismo yo estaré acá, ese mismo yo estaré. Ah, bueno, ¿y usted qué hace allá? Yo estoy buscando una amiga mía. Ah, bueno, está bien, pues yo la voy a dejar que tengo muchas cosas que hacer, pero pásese acá por la tarde, ¿oyó? Está bien, tú vas a pasar ahora ya, pues. Dale, pues, está bien, chao. Goodbye. Aeropuerto, no agropuerto, cholo cabezón. No importa, la cosa es que la chica me entendió que era lo importante. Oye, y después de todo, ¿qué diablo es esa india allá en el aeropuerto? Ay, bueno, dice que andaba buscando una amiga, algo así, yo no sé de dónde salió, pero ella no habla así panameño, habla otra cosa, así como otro idioma, otro dialecto. Ella siempre se mete en sus enredos y anda con su gente rara. Sí, de verdad que sí. Oiga, pero venga acá, mire, yo no voy a limpiar, yo no voy a estar haciendo más de 4 cosas, oye. Hay que hacer algo, inventarse algo para entretenernos. Se me ocurre una idea. ¿Por qué no nos vamos al bar de Pancho y nos tomamos unos tragos y las pasamos allá en frente allá? Ah, bien bonito, ¿ah? Como siempre, con la borrachera y el alcohol nada más. Oh, no, vamos a hacer otra cosa diferente. Podemos llamarnos a esas cosas que están en el periódico de la gastromántica. ¿De la qué? Gastromántica es eso, que leen las cartas y saben el futuro y esas cosas. Cartomántica, cabezona, cartomántica. Eso mismo, pues, eso mismo. Oiga, entonces yo voy a buscar eso y vamos a llamarlas para hacer... Bueno, se me ocurre que sería buena idea porque ahí yo aprovecho para ver qué me depara el futuro, a ver si sigo de vacaciones. Vas a buscar periódico, ya vengo. Oye, ahora, ¿quién será?
¿Cómo tú estás? Hola, Pancho, ¿cómo estás? ¿Pasa? Aquí, dando la vuelta. Ay, yo aquí descansando. ¿Encontraste trabajo? No, ¿por qué pregunta? Porque si estás descansando es señal de que estás cansado. Y si estás cansado es señal de que estás haciendo algo. Y si estás haciendo algo es señal de que estás trabajando. Ancho, Pancho, deja el trabalengua. No estoy trabajando, lo que estoy es descansando. Ah, ya entendí. Ay, Pancho, lejos, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te estás? Bien. Nada, pasaba, iba a un sitio a hacer un mandado, pero se me olvidó y entonces cuando pasé por aquí, recordé que ustedes viven aquí y bueno, decidí... Ya, cállese, que me está como jato. Oye, sí, Pancho, para, que parece un loro, oye. Solo trataba de explicar mi problema. Ah, bueno, eso mismo es la solución para eso, lo que estamos buscando aquí. Sí. Sí, señor, explíqueles ahí. Bueno, precisamente estamos tratando de dar con una cartomántica para que nos adivine el futuro, para ver cómo mejoramos nuestra vida. ¡Oh! ¡Qué bien! A lo mejor encuentro la solución para mi problema. Sí, en eso es que estamos. ¡Ay, sí, espérense! Mire, ve, aquí dice, masaje para todos. No es, no es. Dice, Marieta y su bicicleta les harán feliz. ¿Y esa cosa? ¿Qué es esto? Ay, mire, Lisa la pitonisa descubra su futuro. ¡Este mismo es! ¡Qué nombre más raro! Parece un grupo de música salsa, ¿eh? Oiga, cállese, déjame terminar de leer. Oiga, dice, lectura de tarot económica con nuestro equipo con años de experiencia. Déjate de llevar y te guiaremos. Aclaramos todas las dudas y volverás, llegará este trabajo tan ansiado o cualquier otra cosa, cuestión que te preocupe. Llama ya, 680-86678. Hacemos visitas a domicilio, 15 minutos solo $5. Muy 30 minutos solo $10. Muy económica la pitonisa esa. Bueno, yo puedo pagar 30 minutos. ¿Y usted, Pancho? Sí, yo también puedo pagarlo. Bueno, yo no, pero no sé si alguien me prestará unos $10. Sí, yo lo puedo ayudar. Pero bueno, se sumaría a la deuda. Subleto, que se me olvida nada. Pues ya vamos a llamar, que vamos a llamar. Ok. Vamos a ver. En breve regresamos. Ya estamos de vuelta con más de Risa y Bomba. ¿Aló? Ahí está la señora Lisa. Ay, sí, mire, acá les habla Dulce. Ay, sí, es que yo quiero atenderme con usted y esas cosas. Ajá, mire, pero aquí nosotros somos tres, yo. Y queremos que nos haga descuento, ajá, y que vengas acá a la casa de nosotros. Sí, ah, está bien, mire, está bien, pues. Yo entonces le voy a mandar la ubicación así por el WhatsApp y esas cosas. Dele, pues, está bien. Chao, nos vemos. Perfecto, bárbaro, bárbaro. Ven acá, hablando como los locos. ¿Para qué tú quieres ver tu futuro? Para saber si voy a seguir igual. Igual así como... ¿De vacaciones? Está buena. Bueno, señores, ya la cita está hecha. Y dice que ella ya viene para acá ahorita. Mira qué bien. Sí. Bueno, sí. Vamos, no, solo nos hace falta esperar, solo mamá. Esperar, a ver. Ay, sí. Ay, mire, qué rápido que llegó la pitonesa. Bueno, tú sabes que ella... Tienen poderes especiales y estas cosas, a lo mejor. O puede ser que la escoba tenga un motor fuera de borda, ¿sabes? Ay, здрасте, здрасте, как дела? Я приехала, моя подруга меня оставила, чтобы здесь минутку подождала ее. Здрасте, здрасте. Yo no sabía que las pitonisas eran así. Спасибо. Здрасте, здрасте. Ajá, bueno. ¿Y entonces? ¿Qué me decís? Что я мою подругу буду ждать, она оставила свою машину, и она сейчас придет минутку. Мне кажется, вы ее знаете, да? A mí me suena el idioma ese. No sé de dónde, pero me suena conocido. Ah, sí. Bueno, ya, está bien, pues. ¿Y con cuál de nosotros tres usted va a empezar? Ой, я не понимаю вас. Может, мы минуточку подождем, чтобы она придет? Ладно? Con cuál? Ну, минуточку подождем, чтобы она придет. Ладно? No entendí. ¿Con quién? А вот она идет, это моя подруга. Sí. Voy a abrir aquí un suco de tanto caminar para allá. Sí, ya veo, ya veo. Mejor siempre, ya. ¡Ay, sí, que la hija! Sí, sí, ¿cómo está? Pati, mire, chica, la hija, mire, ella es la pitonisa. Ella nos va a leer futuros aquí a todos nosotros. Qué bueno que llegó. ¿Eso tiene el pitonisa? Sí.
show. Pero está durante. Eso no lo petonesa. Ajá, ¿quién es? Esa era amiga mía que yo fui a buscar esa gente. De gente viene volando. Se puede buscar a ella, es amiga mía Loba. ¡Ah! Me llamaba la atención a mí. Sí. Ya tiene cara de todo menos de pitoniza. Sí, sí, pero sí, sí, por eso a mí me era familiar. Porque en Cuba estuvieron los rusos muchos años. Y hablando de rusos, ¿me da un poquito de café? Sí, papá, ya. Así que usted se conoce. Я сказала, что ты сейчас приходишь, а они меня не верят. Я говорю, сейчас я на минутку пошла ставить свою машину. Не круто, не круто, она говорит, добрый, 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 я пришла ведь где-то 5 минут назад, и я жду, жду, играю, играю на дверь, они мне говорят, какие-то карты там читать. Я ничего не понимаю. Но, но, круто, 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 А, все понятно. Часа, по всей оказии. Ой, красивая девочка. Я пойду к ней. Как у вас дела? Ой, какая красавица. Ой, очень приятно. Как у вас... Ой, красивый. Ой, здрасте, здрасте. Очень приятно. Классно, классно. Y ella dice, y así ves, ¿ahora? Расскажи мне, что там еще есть. Oye, vamos a hacer algo, ya que ella no es de por aquí, vamos a aprovechar para llevarla a dar una vuelta por la ciudad para que conozca. Ay, de verdad, podemos hacer si nos vamos allá para que conozca bastante aquí de Panamá. Sí, la llevamos a la cinta costera. Ajá. Yo quiero hacer una pregunta ya. ¿Usted cómo es que le entiendes a ella y ella cómo es que le entiende usted toda esta mezcolanza que andan hablando ahí? ¿Ella cómo es que es para mí y yo para ella? Sí. Lo que pasa, ella, amiga mía, ella es tu esposa de gran cacique en el tribu. Ah, sí. Ya me imaginaba yo. Por eso yo entendí el idioma de ella y Está bien, pues ya. Nos vamos. Vámonos ya. Vamos. Vamos a llevarla, dile a la cinta costera para que conozca por allá. Vamos con la cinta costera, Toño. Pachli, saca, saca. Vamos, Pachli. Sí, sí, ya voy, ya voy. Buenas. Buenas, Elisa, la pitonisa, la dama de la suerte. Oye, no hay nadie. Oye, ¿para qué me citaron si no van a salir y me van a dejar plantada aquí? A Elisa, la pitonisa. Pero ya van a ver quién es Elisa, la pitonisa. Esta me la paga porque me dejaron aquí plantada. Eso no se hace, ya van a ver quién soy. En breve regresamos. Ya estamos de vuelta con más de Risa y Bomba. Ay, qué bueno que la pasamos allá y cómo nos divertimos en este paseo, ¿verdad? Sí, claro, si había falta de dar una vuelta. Ay, uno sí. Tiene que dar una vuelta porque uno se queda encerrado y... Todo fue pretty. Lo único que no me gustó fue hay como una incongruencia en esa palabrería de la cica con la rusa. Ay, mire, definitivamente que yo les voy a decir la verdad. Yo no les entendía naitica de lo que decía esa Irina la perra. Irina la loba, no seas cabezona. Ay, patroncito, la cosa es que iba por ahí mismo, pues, parecía. No, pero después de todo, pretty esa rusa. Usted debe estar que no pierde oportunidad, ¿verdad? No, que voy a perder oportunidad. Uno no sabe si en el futuro algo puede pasar. ¡Futuro! ¡Ay, patrocito, futuro! ¡Ay, patrocito! ¿Qué te pasó? ¿Qué bicho te picó a ti? ¡Ay, patrocito, el futuro! ¡Que nos iban a leer futuro! ¡Lesa la pitonesa! ¿Verdad? ¿Y ese milagro que ese bicho no ha llegado? ¡Ay, déjame revisar el teléfono para ver si me llamó!
Ay, ¿esto qué es? ¿Ese ruido? Viene como de cuarto. Hay que tener cuidado porque esa gente así, los que adivinan vaina, ellos tienen como poderes así, extrasensoriales. Agarra, porque aquí no nos van a matar. ¡Patroncito! ¡Patroncito, ¿usted qué hace aquí? Si yo vivo aquí, ustedes locos, los dos. ¡Padrito, pero qué! No tiene agua. ¿Usted qué hace aquí? ¿Usted no estaba por allá viajando, pues? Bueno, si yo vivo para el interior con Florencio, pero se le paró el carro. Por suerte fue eso nomás. Ay, el chistecito, este puro chistecito lindo, ¿verdad? Oiga, pero entonces, siga contando. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues íbamos para el interior y el niño se le olvidó echarle gasolina al carro. Y lo dejó rayado por allá. ¡Ay, pobre Florencio! ¿Pobre Florencio? ¡Claro que sí, pobrecito! Sencillo, para el interior. ¿Y qué es eso? Se fue a punto de ray. ¿De ray? Sí, de ray. ¿Y eso cómo se come? ¿Cómo se come? ¿Cómo el diablo se fue para allá? ¡Qué suerte tú eres! Animales, ¿tú piensas que es un bus? Ray es un bote. ¡Ah, ya! ¡Ah, patroncito! ¿Y por ahí pasa usted con río? Mira, estoy rodeado por no de agua. Mira, por eso le digo que el hombre se tuvo que caer en el bote y hay un río seco. Ya. Prepárame un café, ya está hablando locura. Ve, hablando de locura, ¿qué hicieron en ausencia? ¿Qué no se hizo y qué no pasó aquí, suegro? ¿Ah? ¿Cómo así? ¡Oh! Hicimos de todo, patroncito. Ah, bueno, cuenten, ¿qué hicieron? Bueno, patroncito, usted viera que hicimos de todo. ¿Cómo que de todo? Imagínese que llamamos a una pitonesa para que viniera a leernos el futuro aquí a la casa. Tan es loco, ¿ah? ¿Y entonces? Sí, y encima de eso, la seca que fue a buscar a una amiga que venía de Rusia al aeropuerto. Y por cierto, que no les entendemos nada de lo que habla esta mujer. Sí. Pues no hay que entenderle nada, lo que hay es que verla. Llámate a la psico para que me la presente. Ustedes definitivamente que no pierden el tiempo, ¿verdad? Si tú tienes la culpa, yo no quiero hablar conmigo, ¿ah? Te vas a arrepentir, ¿oíste? ¿Qué arrepentir ni qué es arrepentir, oiga? Que ya te lo he dicho muchas veces que usted no es mi tipo. Vas a llorar cuando... ¿Qué hay que llorar? ¿Qué más? En esa rusa y yo pegado pecho con pecho, barriga con barriga, etcétera, con etcétera. No, señor. Voy a bañarme y ponerme oloroso para que se lleve una buena impresión mía. Sí, se va a llevar buena impresión de qué, de orina. También eso es orina. No, perdón. Es que Irina, ella se llama Irina la Loma. Sí. No, esa loba la voy a dominar yo esta noche. ¿Sí? Me la traen y dile que lo estoy esperando para quitar el lobo. ¡La loba! Oye, la luna llena vuelve loco al ojo. ¿Te vio el perro que es el patroncito joven? Tú lo que estás es celosa. ¡Daisy de locura! ¿Qué es celosa ni qué es celosa? Oiga, ven acá y ¿por qué no les hacemos una broma, patroncito? Vete a cogerla ya, porque no le hacemos una broma. ¿Qué le está molestando? ¿Estás enamorada? ¡Daisy de locura! O yo que está hablando, que está respétime, que yo tendré malos ratos, pero no malos gustos, ¿ah? Eso está bueno. Bueno, ¿qué broma quieres hacerle? Véngase para acá que le cuento. Mire, como usted sabe que él anda así como entusiasmado con lo de la rusa, en vez de llamarles a la rusa, les vamos a llamar, pero a la seca. Oh, y los encerramos bueno allá adentro en el cuarto. Sí, para bajarle la alborotación que carga. Carga, ¿verdad? Oiga, ¿a la rusa? No se preocupe, que ya se la vamos a llamar. Estábamos en eso. Llame a la gallina, ese que está el gallo esperando, papá. Sí, no se preocupe. Dale, que jale Dios todavía, ¿ah? Sí. Vamos a llamar a ti. ¿Aló? Ay, seca la hija, que mire, que le tengo una buena noticia. Sí, que patroceto joven, dice que quiere verlas a solas, porque anda así como con un poquito alborotado. Sí, véngase para acá de una vez. Sí, chao, la veo acá, pues. Ojalá que no demore, ojalá que no demore. Ojalá que no. ¿Quién es, pase? ¡Hola, hija, que tenía un cuate allá atrás! ¿Dónde está el My Love? Ah, Mary, si quitas allá adentro. Yo quiero ver para ver esos tres regalos aquí. Sí, sí. Quiere ver, que dice que quiere verlas a sola. Ay. ¡Ya llegó mi princesa! Ay, mi princesa llegó. Ya llegó. Ya va, espérense un momentito.
que la están esperando. ¡Que pase! ¡Ya puedo entrar! ¡Dice que pase! ¡Y que nadie nos moleste, por favor! ¡Tranque! ¡Nadie nos moleste! ¡No te molestes! ¡Abre la puerta! ¡No te molestes! ¡Nadie te molesta! ¡No te afecta! ¡Agarra a tu loba! ¡Agarra a tu loba! ¡Ay, mi amor! ¡Hoy le saqué todos los pelos a ese lobo! En breve regresamos. Ya estamos de vuelta con más de Risa y Bomba. Es la chica de los ojos al revés. Es la chica de los ojos al revés. ¡Qué locura! Perdón, Renato. Es mi chica de los ojos café. Recordar es vivir. Oye, es que se me viene a la mente esto porque se me ha acercado un señor y me dijo, padre, ¿le puedo regalar un viejo pensamiento? Y yo le dije, claro que sí. Y me dice, padre, qué triste es la vida de un hombre cuando una mujer le hace falta. Pero es más triste para un perrito cuando la perra es más alta. Oye, loco, qué lindo. ¿Qué le pasa a la gente? No respeta la furia, Dios mío. ¡Padre, padre! ¡Ay, padre! ¡Dios mío! ¡Ay, padre! ¡Dios mío! Esta muchacha parece que dio un escándalo político. Te jalaron por las greñas. Te arrastraron por la asamblea legislativa, muchacha. Padre, acabo de salir del salón, padre. Dios mío, ¿qué pasó? Estaba cerrado. Respeta, respeta. Bueno, ¿qué? ¿Por qué vienes hasta acá? ¿Qué te pasa? Ay, padre, ya no puedo con esto, padre. Ya no puedo más, padre. ¿Y no puedes con qué? Si tú estás sola. ¿Qué pasó? ¿Te metiste con un gordo? ¿Qué fue lo que te pasó? Por eso, padre. Ya yo no aguanto. Esto ya yo no aguanto, padre. Yo vivo sola, padre. Usted lo sabe, padre. No me lo recuerdes, que cabalgamos en el mismo caballo. Dime, ¿qué pasó? Lo que pasa, padre, es que por estar viviendo sola tanto tiempo, padre, me ha dado mucha ansiedad, padre, y estoy come, padre. No seas tontita, hija, nos podemos comer juntos. ¿Qué dices? Digo, podemos comer juntos la comida para que no tengas tanta ansiedad. Ay, sí, padre. Ay, pero yo estoy muy gorda, padre, todo el mundo me ve gorda, padre. No, hija, es cuestión de cómo uno se sienta. Ay, padre, pero yo me siento bien, padre. Claro que estás bien buena. Digo, tú te ves bien. Tú no estás gorda, tú no te estás rellenita de amor. Ay, padre, usted sabe que yo fui al médico, padre. Y el doctor me dijo, abra la boca, padre. Claro que ellos siempre te van a decir, abre la boca. Padre, pero no me dijo, diga, me dijo, diga, mu, padre. Mi patita lechera. Ay, no se burle, padre, ¿qué le pasa? No te desesperes, pero yo te puedo ayudar, hija. Ay, sí, padre. Claro que todo con un régimen de ejercicio. Ay, tú padre, puedes bajar. Yo quisiera, padre. Yo quisiera entrenar, padre. Pero es que yo no sé nada de esas rutinas, padre. Yo no sé nada, padre. Y no puedo bajar de peso, padre. Tienes una suerte impresionante. ¿Por qué, padre? Porque yo siempre de niño conservé todas las rutinas de ejercicio en cassette de esa artista famosa, esa fula que entrenaba a los niños de allá de Brasil. Ay, padre, sí, la fula, padre, Sucha, padre. Esa misma. Ay, padre. Yo conservo todo. Todos los videos de Sucha, padre. Yo te puedo ayudar. Vas a quedar más buena que la misma. Sucha, padre, Sucha. Ay, padre, qué bien, padre. Ay, padre, ¿y usted me presta los videos o me los lleva? No, yo te los llevo, hija, yo te los llevo. Sí, padre. Pero eso sí, tienes que conseguirte. ¿Qué, padre? Que la licra apretada para que te ayude a sudar. Ay, sí, padre, yo tengo licra, pero me queda muy apretada, padre, porque estoy gorda, padre. Y se te ve todo lo que tú deseas relajar, ¿no? Ay, sí, padre, eso todo, es importante, padre. Eso es importante. Ay, padre, entonces me adelanto, padre, anda, y lo espero. Anda adelantándote, acuérdate de la licra. Ay, sí, padre, me lo voy a poner enseguida, padre. Lo espero, padre. Monaguillo, cierra la iglesia, que llegó la hora de rebajar. Y lari, lari, de... Oh, oh, oh. Quiero ser el mejor, tú
futbolista de Panamá. Yo mismo soy Berguito, el mejor futbolista. Quiero ser igual que Román Torres. Quiero jugar fútbol y meter muchos goles ahora cuando viene el juego de Rusia. Chuleta, pero Román Torres, yo no sé cómo tú estás con esta cosa, porque tú sí, pico. Tú tienes que tener una piojera, yo mejor me quito esto. Yo no quiero eso, ya la vida, eso sí, pico. Román Torres, te respeto, ¿oíste? Mira, Chuzo, todo con mi mamá me dice, hijo, niño, fíjate cuándo hirve la leche. Y mi mamá se fue a lavar y llegó al rato y me dice, Virguito, ¿tú te fijaste que a cuándo hirvió la leche? Y yo, sí, mamá. A las 10 y 23 hirvió. Y ¡plan! Me metió un cacotazo. Y yo, ¡ay, qué la vida, mamá! Yo no entiendo los adultos. Yo la verdad que no entiendo los adultos. Mi tía el otro día estaba maquillándose. Bien bonita, maquillándose, maquillándose, maquillándose. Y yo, tía, tía, ¿usted por qué se maquilla tanto? Y dice mi tía, hijo, para yo verme hermosa. Y yo le dije, tía, ¿y cuánto efecto dura eso, tía? Y ¡pam! Me meto esos cacotazos. Chuleta, yo estaba cantado lleno de cocorrones. Y en eso le digo a mi mamá, 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 ¿tú sabes que en la escuela me dicen mogo? Dice, mamá, ¿y a mí qué? Yo, a ti te dicen gorda. Y ¡pam! Me pegó. Yo, mejor me voy porque no aguanto los cacotazos. Amigos televidentes, estoy nuevamente aquí la segunda semana. Lisa la pitoniza, la dama de la suerte, la dama de la buena vibra y los astros y las estrellas. Esta semana vamos a hablar de los baños, para todos esos signos, pero no piensen que son los baños que ustedes se dan en casa con ese jabón de perro todos los días. No, 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 son los baños de la buena vibra. Nota y papel, porque nos vamos inmediatamente y empezamos contigo, Aries. Claro que sí, para ti, Aries, tengo esta semana de que tienes que entrar en el mar y salir del mar. Entrar al mar y salir del mar. Entrar al mar y salir del mar. Entrar al mar y salir al mar. Sí, amigo televidente, sigue entrando al mar y sal del mar. No importa, no importa cuántas veces entres y cuántas veces salgas. Hay algún momento dado saliendo y entrando vas a tener la suerte, la buena suerte. Así que ya sabes, para ti, Aries. Para mi amiga de Cáncer, Elena, que está allá en su casa, que me llamó y quiere la respuesta, pues Elena, quiero que sepas que tienes aquí en la carta, me sale inmediatamente de que tú tienes que conseguirte, sí, una pluma de talingo, así como la escuchas, una pluma de talingo, e introducirla en la corriente de tu casa y vas a sentir un corrientazo y esa es la buena vibra. Verás que te sentirás totalmente diferente. Yo lo hice en lo personal y me siento relax. Te vas a sentir súper diferente. Y para acá, para Sagitario, Centauro, el de la flecha, quiero que sepas que para ti, la clara de huevo, la clara de huevo, claro que sí. La clara de huevo que huele feo, huele mal. Ponte la clara de huevo en tu cuerpo, pero no tanta clara, porque no sea tan golosa, que el huevo nada más es un poquito así, tú sabes, la clara de huevo, chica. Y ya sabes que vas a tener buena, pero buenísima suerte. Para ti, Piscis, veo aires, veo muchos aires en las tuberías de tu casa, veo aires. O sea, que lo que pasa es que tú no pagaste el agua. Y lo que hay en vez de agua por las tuberías tuyas de tu casa, ¿sabes qué es? Puro aire. Tienes que pagar el agua. Paga el agua para que no tengas esta misma problemática, amiga. En casa. Y hablando, oye, hablando después de todo, yo tengo hace 4 meses que yo no pago mi agua. ¿Será que me cortaron el agua? Ay, voy a tener que ir para ver si no me cortan el agua, porque también tengo que tener agua para poderme bañar. Por eso es que ya sentía como un olor como extraño, raro. Pues está así, también tengo que bañarme. Nos vemos la siguiente semana a la misma hora. Los quiero mucho. No tengo trabajo, no tengo dinero y siento que no soy nada en la sociedad.
en la sociedad nada más y en esta casa también, oye, porque por la culpa suya llevo 4 quincenas que no me pagan. Ay, chica, la hija, ¿cuándo es que va a llegar la amiga suya, esa Irina, la loba, que estoy cansada de estar esperando? Pero tú ni eres madre tengo y tú, güey. Ah, no, смотри, мы должны вот так идти, вот медленно, вот так. Идешь, и надо вот как бы за кругом делать, понятно? Потихонечку. Не врастай. ¿No? Casi siempre terminan en la boca de un oso polar o se los come una ballena orca. ¡Ya la vida, tú! ¡Tome! ¡Ay, amigos televidentes! Soy yo nuevamente por tercera semana. Lisa la pitonisa, así como usted lo está escuchando, la dama de la buena vibra, la dama del astro, de la astrología, de la buena suerte, de la buena vibra, pero no de la Z, ya sabe, no. ¿Ya está? Sí, espérate que ya estoy mandando la dirección en lento. Ya la cita está hecha. Perfecto. Ven acá, Evo, y hablando como los locos, ¿para qué tú quieres ver tu futuro? Pues no sé, para ver si voy a seguir igual. ¿Igual cómo? Sí. De vacaciones. ¡Ah, ya! Mira qué bien, qué bien, qué bien. Ahí era donde yo tenía que decir. Eso es verdad, eso es verdad, porque yo de lo que hablaba es Irina la perra, yo no les entendí nada, chica. Irina la perra, Irina la loba. La cosa es que usted me entendió, eso iba por ahí mismo. Pero yo te voy a decir una cosa, esa no me está bien. Ya. Ay, pero qué bueno que la pasamos allá en ese paseo con esta gente, ¿verdad? ¿Cómo nos divertimos? Sí, sabroso. Había que salir a dar una vuelta a divertirse. Pero una cosa que sí no me gustó fue eso. Usted de verdad que no pierde oportunidad, como siempre. Pero sí es verdad que se ve bien, oye. Bueno, ¿y el futuro? Ahí me tenía que decir la cosa del futuro. Esa muchacha, yo no le entendía nada de lo que hablaba esa, la Lisa, ¿cómo es que se llama la Lisa, la pitonisa? No es Lisa, es Irina. No, yo sé que no, la loca. Verdad, definitivamente que yo le voy a decir la verdad. A esa, la muchacha esa de se me olvida el nombre ahora. Irina. Irina. Oiga, y la chica que se trajo una rosa, que por cierto no les entendemos nada de lo que habla esa mujer. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás así? ¿Ah? Bueno, patroncito, hicimos de todo usted viera, patrón. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo mire, qué? Escuche, primero... Ay, se sale la cosa vacía. Pero está, baby. Cuando él entra, atrás. Para que se le vaya al alboroto. ¡Hasta la vista, dice, baby! Si lo... Agarra el gallo y su gallina. Y esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo domingo con más del buen humor de Risa y Bomba.